Hi, good evening to everyone. Can you hear me? Hello, teacher. Good evening. Hello. Okay, my apologies because I'm late. Because I had some problems with my computer. I don't know why, but it's what's not responding. But I'm here now, and guys, welcome again to one of the classes of Inglés Corporativo. You know, we are in the path of improving or English level, so I hope that you can take an advantage of all the classes that I'm developing here in English Corporativo. Okay, so guys, well, yesterday we did an activity. You've remembered. I see there are a lot of people now that are like, let me count here. There are eight people here. Okay, so it's good. You are around 15, I guess, or something like that. Okay, so we're going to start today working on an exercise. Have you ever played in a web page that is called gamestolearnenglish.com? Have you ever been there? Yes? No? Never. If not, so we're going to do an activity that is related to that web page. So it's in that web page. I'm going to send this link here in the chat box. Just one moment. Okay, here. There you have. This is the link. GamesToLearnEnglish.com. Okay. Please click on it, and there you're going to have a web page. So you're gonna be working before. Just let me send an image what you're going to do. Si recuerdan, pues no les puedo mostrar en mi pantalla por cuestiones de copyright exactamente pues, la página en sí, pero sí les puedo mostrar parte de ella. Una vez ustedes ya estén en el enlace. Lo que vamos a hacer es buscar un módulo que se llama Monster Vocab. ¿Ok? Es like Monster Vocabulary. No sé si lo logran identificar. Y escucho. Vaya, excelente. Muy bien. Una vez ahí, nosotros vamos a encontrar tres botones. Uno que dice Start, Choose and Review. Si les aparece ya unas serie de láminas con dibujos y vocabulario, tratemos de regresar un poco. Hay un botón de regresar en el lado izquierdo, en la parte inferior. Van a encontrar un botón de regresar. Luego le dan clic al botón que dice Choose y van a encontrar varios módulos. Que estos módulos, pues todos son vocabulario específico pues, al que se muestra en pantalla. Por ejemplo, si ahí tenemos un módulo que es de animals, vamos a ver vocabulario solamente de animales. Tenemos el de home, que es de hogar, el de prendas de vestir, el de comida, el de objetos personales, trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, el primer objetivo que nosotros tenemos en esta página web es conocer todo el vocabulario que tenemos aquí. Claro, no lo vamos a trabajar durante la videoconferencia todo, pero sí que ustedes conozcan la página web y puedan practicar en su tiempo libre aprender este vocabulario pues, específico al módulo que ustedes consideren pues, necesitan trabajarlo, mejorarlo o aprender una palabra nueva. Ahorita nosotros nos vamos a enfocar en el que dice buildings. ¿Ok? Buildings. Y busquen en los módulos. Déjenme mostrar. Creo que puedo compartir parte de la pantalla sin meternos en problemas. Vamos a ver. Creo que es posible hacer esto. Vale. Aquí miren. Aquí tenemos nosotros parte de los módulos, no están todos. Puedo compartir únicamente parte de la pantalla. Hay un módulo que dice Buildings, tiene un edificio. Nosotros le damos clic ahí y nos va a aparecer una serie
de imágenes que simulan ser como flashcard con su respectiva imagen. ¿Sí? Perdón, una imagen con su respectivo palabra en español. Por ende, nosotros podemos, digamos, adivinar un poco el significado de esa palabra. Para practicar, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le vamos a dar clic en el botón que dice Play. Le damos clic a ese botón que dice Play y automáticamente iniciamos nosotros a desarrollar el ejercicio. ¿Sí? Nos aparece en el primer momento la palabra. Debemos seleccionar una de las tres imágenes correspondientes. ¿Sí? Seleccionamos. Nos va a aparecer un chequecito si está buena, una X si está mal. Y continuamos. Son alrededor de 30 ejercicios. Lo muestra en la parte de abajo, un poco más abajo. Ahí muestra el total de ejercicios a desarrollar. Son 30. Es bastante sencillo lo que vamos a hacer aquí. Una vez nosotros terminemos, a nosotros nos va a tirar un puntaje con unas estrellitas. Si lo completamos todo, nos tira un puntaje al final con unas estrellitas. Necesito que hagan lo siguiente. Una vez terminado este ejercicio, le vamos a tomar una fotografía o una captura de pantalla, lo que le salga más fácil, y lo vamos a enviar al grupo de WhatsApp para ver el puntaje que cada uno de ustedes obtuvo. ¿De acuerdo? Si por algún motivo les aparece Game Over, intenten desarrollar el ejercicio nuevamente hasta que les aparezca pues, el resultado final. ¿Sí? ¿Sí quedamos claro lo que vamos a hacer ahorita? ¿Sí? Sara dice que sí. ¿Los demás? Perdón, teacher, acabo de entrar. No he escuchado dónde tenemos que ingresar. Voy a enviar el enlace nuevamente. No sé si lo recibió ahorita. Sí, hoy sí. Vale, ahí. Vamos a buscar, Vanessa, el módulo que dice Monster Vocabulary. O dice Monster Vocab. Solamente así dice, Monster Vocab. Le damos clic ahí y vamos a seleccionar en el botón que dice Choose. Le damos a ese botón y vamos a buscar el módulo que dice Buildings. ¿Sí? Una vez estemos en ese módulo que dice Buildings, le damos clic en el botón Play y empezamos a desarrollar el ejercicio. ¿Lo encontró? ¿Vanessa? Sí, teacher, sí. Va, excelente. Muy bien, ¿hay alguien que tenga problemas para desarrollar el ejercicio? Después de darle Monster Vocab, ¿a dónde? Okay. Vale. Una vez le damos en Monster Vocab, aparecen tres botones. Uno que dice Start, Choose, y el otro creo que dice Review. Nosotros le vamos a dar clic al botón que dice Choose y nos van a aparecer un montón de cuadritos. Y en ese montón de cuadritos que aparecen ahí, hay un módulo que dice Buildings. Lo identificamos porque tiene un edificio. ¿Sí? Le damos clic ahí y nos va a aparecer el botón de iniciar. Dice Start. Le damos en Start y comenzamos a desarrollar el ejercicio. ¿Lo encontró? Profe, y acabo de mandar al grupo vale. Lo que me aparece en la pantalla, pero no sé si es así. Revisemos. Ajá, correcto. Ese es el ejercicio que vamos a desarrollar. Nosotros vamos a seleccionar, vale, en ese caso, la imagen que usted tiene, la que usted tiene ahí, tiene tres opciones. ¿Cuál de esas es la imagen correcta para la palabra que se le muestra? Seleccione y continúa con el siguiente, hasta finalizar. Veo que por aquí Sara ya terminó el ejercicio y obtuvo 5.080 puntos. Muy bien, es un muy buen puntaje.
Okay, good. Jamie, 6,430 puntos. Good. That's an excellent score. That's a good one. Good evening. Hi, good evening. Welcome. Sorry. Hasta ahorita me pude conectar. Quisiera saber qué están haciendo para incorporarme. Yes. Okay. Do not worry. I'm going to send you a link. Just take a look there in the chat box. You have to go there and click on the module that it says Monster Vocab. It says Monster Vocab. Okay, you have to click in the button that it says choose later. Okay. ¿Lo encontró? Hola, hola, no le escucho. Yes, teacher, en el chat está el link. Sí, ahí en el chat está el link. Le da clic ahí y vamos a buscar un módulo que dice Monster Vocab. Ok, ahorita. Monster Vocab. Ya, teacher. Muy bien. Ahora le aparecen tres botones, ¿verdad? Uno que dice Start, Choose, and Review. ¿Correcto? Yes. Le vamos a dar clic al que dice Choose. Y le van a aparecer un montón de cuadritos. Mm-hmm. Ahora, busque el cuadrito que dice Buildings. Lo identificamos porque tiene un edificio. Okay. ¿Ya lo tiene? Vale. Le damos clic ahí y vamos a desarrollar ese ejercicio. Usted le tiene que dar clic al botón Iniciar o Start. Okay. Y le va a ir mostrando diferentes láminas que usted tiene que ir relacionando con la palabra que le va mostrando. ¿Sí? Okay. Yes. Okay. Cuando finalice, le va a aparecer un resultado con unas estrellitas, un puntaje. Le tiene que tomar captura o una fotografía, usted decir lo que le salga más fácil, perdón, y lo envía al grupo de WhatsApp, así como lo están haciendo el resto de sus compañeros. Ok, gracias, teacher. Muy bien. Los que ya terminaron, por favor, levanten la mano. Utilicen el botoncito de levantar la mano y la dejan levantada, solamente para identificar quienes ya terminaron. Ok, Chancy Saraí, Jamie ya terminó. Sara, muy bien. Claudia López, Yancy Andrea. Muy bien, Gerson, excelente. Solo nos quedan tres. Silvia, ¿usted ya lo terminó? No sé en qué momento voy a terminar. Son 30, creo que abajo le aparecen, les va marcando. Si me siguen, sí. Sandra, ¿cómo vamos? Hola. Vanessa, what about you? You already finished the activity? One moment, please.
Okay, just one moment. Okay, good, good. No. Okay, good. You have a good score, Silvia. 3,000. You have 3,630 points. So it's a good score. Okay, good, excellent. Okay, I guess we're going to continue with the things that we have to develop for today. Vamos a continuar. Vamos a ver, por aquí alguien me escribió. Jancy dice. ¿Sí me escucha? Sí, le escucho. Jancy, dígame. No, es que esos días no me han servido el micrófono y estaba hablando, hablando, hablando. Y ahora, por fin. Sí, vale, dígame, le escucho. Solamente era eso. Solo confirmo. Solo eso, probar el micrófono. Sí. Ah, ok, vale, perfecto. Es que como decía, tengo una duda. Bye, está bien. Okay, okay, okay. Don't worry. We're going to continue with things that we have to work on. I don't know if you checked the message that one of the members of the staff of Inglés Corporativo sent here in the chat, in the WhatsApp group. So there, they say that we're going to be working on Friday. And Friday, well, this coming Friday, that's mean tomorrow, and the next Friday, next week. So because we're going to finish this course on February 28th, okay? ¿Ya revisaron el mensaje? Sí. Yes. Okay, excelente. So we're going to work tomorrow and also the next Friday. Guys, we're going to start with the session number 2. We're going to review this topic. Just let me show my screen to you. Okay, here and here, section number 2. There you have it. Section number 2. What's this for? That's the topic that we're going to be working on today. What this for? There you have the lesson objective. It says, in this class, you will practice using infinitives and gerunds for uses and purposes. Okay, I guess in some, well, in a class, I don't remember which one. I guess it was in the ones that we have on Tuesday. But I don't remember. We were discussing about gerunds, or I guess it was yesterday. I don't know, but we were discussing about gerunds, and I remembered that you said, well, one of you showed to us a definition about what a gerund is, okay? Let's see. We already know that gerunds are words that ends in ing form, and those are used sometimes as a noun in a sentence, okay? This could be confused because gerunds are words that end in ing but are not a continuous form. They are nouns. Hay que hacer una aclaración. Lo voy a hacer en español. Una aclaración aquí. Ya sabemos que los gerundios, les decimos en español, son palabras que terminan en ing. Sin embargo, hay que hacer una aclaración. Los gerundios generalmente son palabras que nosotros utilizamos como nombres dentro de una oración, ¿sí? Y hay otras palabras que terminan, en este caso no le vamos a decir palabras, sino verbos que terminan en ing, que son formas continuas de una estructura de oración gramatical. Hay una diferencia entre utilizar gerundios y utilizar formas progresivas o verbos progresivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque un verbo progresivo nos está indicando a nosotros una acción que se realiza.
¿Sí? Y un gerundio, cuando nosotros lo utilizamos, uno de los usos que tiene el gerundio, cuando nosotros los utilizamos en una oración, es que estos denotan un nombre, ¿sí? O nos muestran un nombre específico de X cosa. ¿Ok? Veamos algunos ejemplos. Ah, perdón, vamos a dejar un poquito aparte esto de la parte de los gerundios. Dejemos estas dos definiciones ahí, ¿sí? Porque va a ser muy importante definirlos más adelante. Quiero tocar la parte de los infinitivos. ¿Saben cuáles son los infinitivos? No, los que no han sido conjugados. Correcto. Mejor definición que esa no podemos tener. Son aquellos verbos que nosotros no hemos conjugado. Es decir, aquellos verbos sin tiempo. En español, ¿cuáles son esos verbos? Creo que son los que terminan en ar. Correcto. Son todas aquellas palabras que terminan en ar, er, ir. Ahora, ¿y cuáles son los verbos infinitivos en inglés? ¿Cómo los identificamos? Maybe cuando están acompañados con el tú. Correcto. Son todos aquellos verbos que se encuentran en su forma base y están acompañados por el tú. ¿Dónde va el tú? ¿Al inicio o al final del verbo? Al inicio. Al inicio, correcto. Bien, entonces tenemos definido eso. Eso es sencillísimo y queda bien claro. Todos aquellos verbos que se encuentran en su forma base e inician con el tú. ¿Ok? Esos van a ser nuestros infinitivos. El equivalente, verbos que terminan en ar, er, ir en español. ¿Ok? So, we are going to move on to the next video. We're going to see, first of all, we're gonna check the definition about what is an infinitive, the uses, how do we use it in a sentence. We're gonna see some things and also the purposes. Pay attention to this video and then we're going to discuss. Let me share the audio. Let me just see this thing here and share. Okay, pay attention now. Hi, welcome. Join us in this new section. We're about to explain that we can describe how something is used by either an infinitive or a gerund. Notice the meaning is the same. Pay attention and stay with us. Infinitives and gerunds for uses and purposes. Infinitives. I use my computer to send emails. Computers are often used to pay bills. Gerunds. I use my computer for sending emails. Computers are often used for paying bills. As said in our intro video, we will study infinitives and gerunds to express use and purposes. Keep in mind the meaning doesn't change. What changes is the structure. So let's go over the explanation on the difference between the two forms. With an infinitive, we must use to plus verb. Example, I use my cell phone to call my friends. To call my friends is the purpose. With a gerund, we must use for plus verb plus ing. Example, I use my cell phone for calling my friends. For calling my friends is the purpose. Notice on both examples, the purpose or use is the same. It is also important for you to notice when using infinitives, we must use the particle to before the verb. And when we use gerunds, we use the word for. You can't say, I use my computer to sending emails, nor I use my computer for send emails. Okay, that's a common mistake, right? Sometimes I use my computer. It's common to listen people saying, okay, I use my computer for send emails. Debemos tener en cuenta esto, porque es muy importante a la hora de construir oraciones. Lo importante aquí es identificar que cuando nosotros vamos a utilizar infinitivos, nosotros debemos iniciar con el tú. Pero muchas veces se suele dar la confusión
de que nosotros utilizamos el tú, pero el verbo perdón, la palabra que nosotros utilizamos es un gerundio, ¿sí? Lo cual es incorrecto, tal y como nos muestra el ejemplo aquí. ¿Cuál es lo correcto? Bueno, utilizar la palabra en su forma base. En este caso, si vamos a corregir la oración que se muestra ahí, nosotros lo correcto debería ser I use my computer to send emails. Okay? No, no sending emails, because that's incorrect. So, the second part, so in the second one, if we're going to correct this sentence, when I say like I use my computer for sending emails with ing. So we're going to use the form, the gerund form in order to express that idea. Okay? So this is something important. Porque muchas veces se suele dar esa confusión. Más que todo con el uso del for. Si nosotros utilizamos el for, siempre, siempre vamos a utilizar un gerundio. ¿Sí? No hay forma de que nosotros podamos utilizar la palabra en su forma base. Y eso es un error bastante común a la hora de hablar inglés. ¿Sí? El propósito de esto, pues, en sí, la oración se construye para mostrar un propósito de lo que se quiere realizar. ¿Sí? En este caso, ambas van a tener el mismo significado, ya sea si lo utilizamos de forma infinitiva o si lo utilizamos con los gerundios. Es el mismo significado. Lo que cambia es la estructura. Eso es todo, ¿sí? Ahora, so let's review an slide here because it is important to clarify this part. Infinitives and gerunds, okay? When do we use it? So, number one, to express uses and purposes. Number two, meaning of use and purposes doesn't change. It doesn't matter if we use an infinitive, as I said before, right? It doesn't matter if I use infinitive or if I use gerunds, the purpose, it's not going to change. It's going to be the same meaning for, in this case, both structures, okay? And the structure change. So if we're going to use the same information that I was telling you before, if we're going to use infinitives, we're going to use two. If we're going to use gerunds, we're going to use for plus the word with ing. So that's all. That's it, right? So let's review this topic by working on an exercise. I'm going to send you a link where you're going to solve. Let me just stop sharing here. We're going to solve an exercise where we're going to put in practice the uses of infinitive and gerunds. Okay, give me just one moment. Infinitives and gerunds. This one. Okay, there you have. This is a worksheet. There you have an instruction. It's so easy. Just there you have the instruction. Also, you have the context of whole sentence. I mean, okay, there you have. This is a live worksheet. You must complete it there, and then click on the button that it says finish. I'm gonna share an example of it. Let me share this. Guess I can just share just a portion of a screen, like this. Pay attention to this example here. Okay, first of all, it says complete the sentence, write the correct form of the verb in parentheses. Okay, that's the instruction that we're gonna be using. Check this example here. Okay. No, we're gonna be well, we're going to read this part. It says when we talk about the general purpose or use of something, we can use an infinitive or
4 plus gerund. That's the instructions, okay? Part of the instructions that we have here. There you have some examples. Like, I often use my phone to send photos, or I often use my phone for sending photos. There you have the instructions that we have already read. So, and here you have the first example. Sentence that we're gonna solve. It says, this new photo software is useful for, and in parentheses, we're going to find a word. In this case, organize. So we're gonna see how we construct this sentence. Are we going to use, we're going to solve this one. Are we going to use an infinitive or are we going to use a gerund? What do you think? A gerund. A gerund. So let's see. Gerund. Can you tell me the answer of this one? I suppose that we're gonna use organize. It's just organize. Organize like this. Es organizing, no sé cómo se dice. Ajá. ¿Cuál sería el infinitivo? La E, solo poner el ING. Correcto, muy bien. Vamos a eliminar la E. Esa es una regla muy importante. Cuando nosotros tenemos una palabra que termina en consonante vocal E, nosotros vamos a eliminar la E y le vamos a agregar el ING. ¿Sí? Muy importante. Bien, resolvamos el resto de ejercicios. Y luego, al final, le dan clic ustedes al botón que dice Finish y les va a mostrar un resultado. Solo me van a decir ese resultado, ese no me lo van a enviar a WhatsApp. Solamente me lo van a compartir aquí. ¿De acuerdo? Can't stop sharing. Okay. Okay, let's work on it. Nuevamente, el que va terminando, levanta la mano, por favor. Yancy, ya terminó. Fácil. Me acabo de dar cuenta de que en todas las videoconferencias creo que, no sé, por intuición me paso moviendo de un lado a otro. Más que queda grabada la clase. Bien, nos vamos a quedar quietos por aquí. Se sigue moviendo, Tich. ¿Verdad? Creo que es la silla. ¿Y usted solo estudia, Yancy? Yes. Ok. ¿De aquí, de los que están aquí, hay alguien que trabaje? ¿Usted trabaja? Yes. Sala. A mí también. Muy bien. ¿Ustedes entran con el programa de yo? INSAFOR? Ah, muy bien. Sí. Excelente. Ah, ok. Perfecto. Sí. Fíjense que en la primera clase yo debía haberles compartido un video de INSAFOR y no lo hice. Se los voy a compartir, porque es mandatorio compartirlo. Se los voy a compartir por enlace en el grupo de WhatsApp para que lo vean. Es únicamente
información pues de los diferentes programas que INSAFOR imparte, porque recordemos que no solamente hay programas de inglés, hay muchos más programas a los que ustedes podrían pues, interesarse. He visto así brevemente, no, nunca he trabajado con directamente con ellos en esos programas, pero he visto que tienen incluso cursos de fotografía, cursos de cocina presenciales, un montón de cursos que existen, que ellos ofrecen, de habilidades bien específicas, bueno, un sinfín de cursos que les podrían llamar la atención. Ahí les voy a dejar el enlace para que lo vean y pueden buscar ustedes información luego de ello. Ok, teacher. Muy bien. Pero ya que hemos terminado, no, me hacen falta cuatro todavía. Yancy, Andrea, Zuleima, Claudia y Sandra. Sandra creo que no está por aquí. No sé si estará. No he visto que ha participado. Yes, teacher, por aquí estoy. Ah, sí está. Ha estado trabajando sí. Los ejercicios, ¿verdad? Ah, sí, sí, es cierto. Este. Es que como pienso que a mí a veces se me olvidan los nombres. Cuando tienen apagadas las cámaras y veo solo los nombres, no, o sea, no logro relacionarlo quién es, pero sí, le acabo de ver que encendió la cámara hace un momento. Vale. Sí, es que Y me estuvo piense que preguntando por el ejercicio también. Sí, me dio problema en la compu y estoy trabajando Ajá. con el celular. Ah, Entonces, ok. cuando me meto a una plataforma, ya no puedo ver lo de la clase, hay un solo relajo. Vaya, vaya, está bien. Pero Ya está bien, sí lo no se preocupe, completé sí. ahorita. Vaya, de acuerdo, excelente, muy bien, muy bien. Ok, vamos a continuar, vamos a avanzar un poquito con la plataforma. Quiero mostrarles lo siguiente. Voy a compartir. Profe, yo tengo una duda. Sí, dígame. Las dos donde aparece el get me salieron malas. No se debe conjugar. Revisemos por qué. Vamos a ver ese ejercicio. Get. Vamos a ver. Ah, ¿cómo lo colocó usted? Creo getting. Saber. Ajá. Vamos a ver. Vamos a hacer el siguiente. Deletré getting. E-T-I-N-G. Ahí está el error. ¿Puedo ayudar? Sí, vaya, a ver, usted ya tiene la respuesta, ¿verdad? Sí, cuando terminan en T, se duplica la T. Se pone en sí, verdad. Vaya, sí, les voy a dar una clave, les voy a dar una clave. Cuando nosotros tenemos una palabra que es consonante, vocal, consonante, nosotros vamos a tomar la última consonante, la vamos a duplicar y le vamos a agregar ing. Así nos dice la regla. Si nosotros tenemos una palabra que es consonante, vocal, consonante, duplicamos la última consonante y le agregamos ing. Entonces nos quedaría getting, pero con dos T. Con doble T. Sí, muy bien. Está bien, gracias. Vale, ya ves, ya nos aprendimos una nueva regla. Gracias, ya nos enseñó ahí la regla. Gracias. Vale, excelente. Muy bien, vamos a continuar entonces. Quiero compartirles ahorita la plataforma. Un segundito. Ahí está. Vale. Aquí tenemos nosotros esta parte del uso de los infinitives and gerunds for uses and purposes. Nosotros vamos a ir saltando los ejercicios, bueno, durante la videoconferencia, porque estos ejercicios ustedes los van a desarrollar ya en su tiempo libre. Vamos a movernos a la parte del lesson objective, que es la segunda parte de este módulo. Nos dice lo siguiente: participants will notice and practice stress in words with more than two syllables. Let's take a look of this
Video. Ya el día de ayer, si no me equivoco, estuvimos viendo un poco sobre lo que es estrés. ¿Qué dijimos que era el estrés? La entonación. La entonación, ok. Importa de otro. Ajá, ¿qué más? Creo que era la fuerza de voz. Sí, la mayor fuerza de voz. Ok, no vamos a quedar con esos dos términos. Entonación, la mayor fuerza de voz. El estrés es la acentuación que nosotros le damos en inglés a las palabras o a las sílabas, ¿sí? Esto tiene que ver muchísimo con pronunciación. Y es muy importante definir que en inglés no hay como unas reglas bien establecidas para el uso del estrés. Sin embargo, una de las formas bien prácticas para poder manejar nosotros esto es escuchando vocabulario, ¿sí? Escuchando la pronunciación de, ya sea, conversaciones, películas, música, etcétera, etcétera. ¿Sí? Que es donde más aprendemos nosotros a pronunciar las palabras. El día de ayer nosotros estuvimos viendo cómo utilizamos la acentuación en frases. El día de hoy nosotros vamos a aprender cómo utilizamos la acentuación en sílabas, en inglés. Okay, we're gonna see this part. And what I'm going to do right now is just play this video, because there you're going to find some information, and then I will extend that information. I will explain some other things related to this topic. So right now, just pay attention here, and we're gonna see. This I will be asking at the end, so pay care attention here, because I will be asking at the end. Let me see if I'm sharing the audio. Yes, I'm sharing the audio. Let's see. Pronunciation, syllable stress, part A. Listen and practice. Notice which syllable has the main stress. Satellite. Internet. Photograph. Invention. Assignment. Computer. CD-ROM. Engineer. Entertain. Where is the stress in these words? Can you pronounce them? Okay, there we have. We see that there are like different positions, well, three different positions when we use words with three syllables, okay? Because this is the aim of this topic, to identify the stress in words that have three syllables. We have a list there. I want, for instance, let me see, Gerson, can you please read the first word? Languages. Okay, languages. Where is the stress in that word? Is it at the beginning, in the middle, or at the end? In the beginning. At the beginning. Okay, very good. So, let's see, Jamie. Second word. Jamie Rosibel. Understand. Okay, is it pronounced good? What do you think? Can you identify the stress? The stress is in the second. In the second syllable. Let's see. I'm going to pronounce the word using the stress in the second syllable. Understand. Is it okay like that? Understand. Is it okay like that? Understand. Es en la última. Understand. Understand. Is it okay like that? What do you think, Harrison? Understand. Is it okay? I don't know. You don't know. Stress is okay. Let's. We're gonna do the practice here.
Teacher. Let's. Okay, go ahead. Tell me, Suleyma. Hello, teacher. Hello. La siguiente. No. We're gonna do practice here because we have some problems here with the word, with the second word. Okay, so we're using the stress in the second syllable and in the third syllable. Just pay attention to the pronunciation. Understand. Let's listen the word using. What can we use in order to identify? Oh, okay. Gonna stop here because I cannot share the web page, but I will just share the audio. And I want you to identify the stress here. Give me just one moment. I'm just looking for the pronunciation. Okay. And you're going to tell me what is this stress. Okay, pay attention. Understand. 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 Can you listen that word? Yes, it's yes, okay. Al final. Yeah. Okay. Understand. Sí. You sure about that? Yes. Yes? Sí. Okay, let me show you some. Teacher, in the first syllable? In the first one? First one? Okay, some of you said in the first one, some of you said in the middle, some of you said at the end. Which is the answer? Mm-hmm. Okay. I just want to share something to you here. Check these symbols. Check the symbols. ¿Cómo puedo compartir? Quiero compartirles solamente la porción de los símbolos. Vamos a ver. Quiero que veamos algo. Este es un key para que lo podamos buscar luego nosotros. A ver, aquí está. Vamos a ver. Esta es la palabra, ¿verdad? Understand. Ahí tenemos meaning. Cuando nosotros utilizamos el Google Translator tiene un par de ventajas que nosotros podemos. Miren, nosotros podemos escuchar la pronunciación y leer la pronunciación. Ahora, ¿qué es eso de leer la pronunciación? ¿Han estudiado ustedes alguna vez, tal vez en alguna materia, que ya sea en universidad, en el instituto probablemente, he escuchado acerca de los símbolos fonéticos? ¿Sí? No sé, yo los he escuchado, pero nunca los he estudiado. Nunca hemos prestado atención. Vaya. En inglés, cuando nosotros utilizamos símbolos fonéticos, esta es una clave bastante, bastante práctica. Cuando nosotros utilizamos símbolos fonéticos y vamos a pronunciar una palabra, generalmente la acentuación la hacemos con una apostrophe. El apostrophe es una pequeña comita que se le agrega a las palabras donde corresponde la mayor fuerza de voz. Ahora, vean cómo está escrita fonéticamente
la palabra understand. ¿Ok? Understand. La comita siempre va a ir al inicio donde se encuentra la mayor fuerza de voz. Por lo que podemos identificar que en la palabra understand, la acentuación va ¿a dónde? En la primera, segunda, la tercera. At the end, ¿verdad? En la tercera sílaba. ¿Ok? Ahí tenemos la respuesta. Asimismo, podemos buscar, si alguna vez a ustedes se les ocurre buscar una palabra y no saben cómo pronunciar, no saben dónde va la mayor fuerza de voz, pueden hacer este truco. Colocar la palabra en inglés y buscar la estructura fonética. Tal vez no la vamos a comprender la estructura fonética del todo, pero por lo menos vamos a poder identificar a dónde se encuentra la mayor fuerza de voz. ¿Cómo lo hacemos? Ya que no podemos leer la parte fonética, solamente le damos clic al Understand. Botón, al botón de la bocina y vamos a encontrar la pronunciación. Understand, ¿ok? Muy bien, tercera sílaba. Es un truco nada más para que podamos mejorar la parte de la pronunciación de alguna palabra que tal vez no conozcamos. Veamos. Quiero seguir compartiéndole el otro listado. Vamos a revisar la pronunciación de estas. Ok, ok. Aquí y aquí. Listo. Ok, ya tenemos languages. Understand. Número 3. Sandra. Hello. Número 3. No sé si es robotics. Robotics, ok. Robotics. ¿Dónde estaba la mayor fuerza de voz? ¿At the beginning, in the middle, o at the end? Middle. In the middle, good, excellent. Suleyma, the full one. Telephone. Okay, telephone. Telephone. Where is it? Where is the stress? At the beginning, in the middle, or at the end? Telephone. Al inicio. In English? At the beginning, in the middle, or at the end? At the beginning. At the beginning, okay. Let's see. Who else? Ya sé, Andrea. Okay, fifth one. Transmisión. Está en inglés. Ajá, pronunciémoslo. Transmission. Okay, transmission. Is it okay? So, where is the stress? At the beginning, in the middle, or at the end? The middle. In the middle, good. Sarah, the last one. VCR. VCR. Okay, VCR. What is the stress in that acronym? Yeah. Because that's an acronym. Okay. I don't know. VCR. At the beginning, maybe? VCR. VCR. At the end. At the end, yes. VCR, VCR, okay? VCR, yes, at the end. It's going to be at the end of the acronym, okay? Because this is an acronym. Okay. Perdón? What does it mean? VCR es un formato de reproducción. Realmente, bueno, lo podemos buscar ahorita. No sé realmente qué significa VCR. Ahorita lo investigamos. VCR, mini. Let's see. Okay, video cassette recorder. Okay, that's a mini. It's like un formato de reproducción. Los VCR son aquellos dispositivos grandes en los que se metían unos cassettes negros. Hoy creo que ya no existen. No sé. ¿Alguno tal vez lo utilizó? No sé si alguno de ustedes lo utilizó.
Yo recuerdo Yes, que mis abuelos tenían un dispositivo un poco grande y tenían unos cassettes negros que colocaban. Ah, pues ese es un VCR. como consolas. Sí, era como una consola. No recuerdo cómo se llamaban en español. Eran Yo solo recuerdo que eso era videos. videocaseteras o algo Sí, claro. así. Bueno, ahí tenemos el significado de la ¿Dónde palabra. se escuchaban los vinilos? Ajá, no, es otro. Veamos las imágenes, tal vez así. Miren, estos. No sé si los recuerdan. Son Yes, unos cassettes grandes que se colocaban. es que Era eso, el cassette de películas. teacher, ¿Sí? es que ese se usaba antes del DVD. Correcto, sí. Antes del DVD se utilizaba ese, la videocasetera, unos grandes cassettes. Yo me recuerdo pues, que mis abuelos tenían una tarima llena de esos videocassettes. Que muchas veces incluso hasta se llegaban a arruinar. Yo recuerdo, bueno, que en ese entonces habían unos que a mí me pasó varias veces, que yo colocaba el cassette. Y muchas veces arruiné varias películas porque no sé por qué. Esa videocasetera de vez en cuando se comía como la cinta y la arrugaba. Entonces arruinaba prácticamente parte de la película. Tenía que como un lapicero, un plumón, darle vuelta para que avanzara. Seguramente después le echaba la culpa a alguien más. Seguramente. Sí, ya fue bastante tiempo de eso. Pero bien, ahí tenemos el significado de la palabra. Veo que se nos ha terminado el tiempo, lastimosamente. El día de mañana vamos a continuar con los temas que nos faltan de la sección número 2. Traten de resolver los ejercicios. Si aún no lo han hecho, voy a revisar ahora quiénes están pendientes y les voy a comunicar por medio de WhatsApp que avancen esa parte, pero traten de, si no lo han hecho, de avanzar en la sección 1, los ejercicios de la sección 1, traten de completarlos al 100%. Y trabajemos el ejercicio de la sección 2 que vimos hace un momento, que es sobre el uso de los gerundios y los infinitivos. ¿Sí? Trabajemos ese ejercicio. Ya mañana vamos a trabajar pues, la última parte de la sección número 2 y con eso terminamos la semana número 1. Recordemos con el comunicado que nos dieron, vamos a trabajar este viernes y el próximo viernes también, porque saldríamos un martes, creo que justo cae 28 de febrero. Serían 3 semanas más 2 días. ¿Ok? Muy bien, ¿preguntas antes de retirarnos? No hay. Bye. No, no. Entonces, Okay. pasen. Hola. Thank you, teacher. Ok, Thank muy you. bien. Entonces pasen una feliz noche. Cuídense. Bendiciones a todos. Good Nos vemos night. mañana. Good night. Good Good night, night. teacher. Good See you night. tomorrow. See you tomorrow.